Entonces estamos con Alba Rocío López, que nos visita desde Mocoa, Putumayo, ¿cierto? Mocoa, Putumayo. Vamos a hablar para aprender con la empresa Quindío, dentro de Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Si usted me da la cámara, vamos a hacer un chequeo de que todo esté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, estamos listos. Vamos a volver. Llamarse por el chiquitico acá. Y Calarca, allá se ve a la derecha. Detrás de esta montaña, ajá, está Pijao. ¿Has oído hablar de Pijao? Sí, también. Ahí está Pijao. Muchos yarumos. Me imagino que extrañan mucho los yarumos, ¿cierto? Bastante. Porque por allá se ve yarumo, pero el verde, no el blanco. Es diferente. Sino el verde. Ajá. ¿Cierto? No la se pone blanco. La vegetación es diferente. Sí, sí. Pero si hay yarumos. Sí, pero no se ponen blancos. Con nombres muy distintos. Ah, claro. Esa es la cosa, sí, señora. Sí. Le cambian los nombres completamente. Mira, aquí yo estoy girando porque estoy en la corriente ascendente, aire caliente que sube. Entonces, como podrás ver, estamos más altos que el despegue, mira. Ajá. ¿Qué me permite esto? Dos cosas, aumentar la duración del vuelo, por un lado, ¿sí? Y segundo, llegar al sitio al que quiero llegar, que es en el Valle de Carabeles, que es donde quedan los cultivos cafés de allá. ¿Ves esos cultivos cafés? Sí. La puntica, hacia acá hay una carretera. Para allá vamos. Ese es nuestro destino. Cabeza de burro, ¿lo ves? La trompa a la izquierda, las orejas en las dos carreteras del fondo y el cuello aquí. Yo lo llamo el burro del pesebre. Cariñosamente. Muchos cultivos de café y plátano. Mucho café y plátano. Y hay mucha cuadra. Muy importante. Claro, son muy diferentes. ¿Cómo se ven? Pero la selva ya es linda.